El concejal de Parques y Jardines, Eloy Ortega, presentó en la avenida Pablo Ruiz Picasso de San Pedro el plan de embellecimiento que el ayuntamiento ha puesto en marcha en todo el término municipal de cara a la Navidad. Ortega ha precisado que la actuación incluye la plantación de 20.000 unidades de pascuero en una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, la instalación de 105 bolas de pascuero en la plaza de la iglesia de San Pedro, Avenida del Mar y Casco Antiguo de Marbella, y la colocación de una jardinera móvil en la avenida Julio Iglesias de Puerto Banús. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en San Pedro, en la arteria principal, en la avenida Pablo Ruiz Picasso, pues para presentar el plan de embellecimiento de plantación de pascuero de este caso de Navidad 2012. Todos los años, como es normal, pues presentamos este tipo de actuación que viene encaminado a mostrar el compromiso de este equipo de gobierno, de la alcaldesa, ya no solo a la normalización de lo que es la gestión del ayuntamiento, sino también ese compromiso por parte de ella de que San Pedro, Marbella y todos los núcleos poblacionales pues muestren la mejor imagen a lo largo de los 365 días del año, y en este caso en especial pues en Navidad, una fecha tan clave para una ciudad turística y con esa repercusión que tiene Marbella a todas luces. En este caso pues hemos venido a San Pedro, puesto que entendíamos que una de las actuaciones más importantes se está haciendo también en San Pedro, con esta plantación en torno a los 15-20.000 pascueros que se han hecho este año en una superficie aproximada de más de 3.000 metros cuadrados dentro de todas nuestras zonas verdes, la que concretamente se han hecho actuación principalmente en rotondas, arterias principales, jardineras, plazas, pues donde entendíamos que era la mayor afluencia y entendíamos que había que darle ese toque de color. Pues sobre todo en San Pedro, puesto que en Pablo Ruiz Picasso, como ya comenzamos hace para la feria, hace tiempo, queremos darle una vuelta de tuerca a lo que es la jardinería. Entendemos que es el vial principal de en San Pedro, de vía de acceso, y en el que el diseño de la jardinería que ya estaba establecido pues nos va a permitir y nos está permitiendo pues convertirlo en un Ricardo Soriano a la hora de plantación, de colorido y lógicamente de disfrute de las zonas verdes. Y yo creo que hoy, cuando toméis los recursos, veréis lo bonito que está quedando y cómo pues lógicamente este equipo de gobierno sigue comprometido pues con todas las zonas por igual, pero que yo quería resaltar pues esta puesta en valor de esta zona, que irá progresivamente, se irá actuando, y que lógicamente la idea es que para el verano del año que viene pues tengamos una avenida para Ruiz Picasso renovada de jardinería y de diseño. Quiero recordar lógicamente que nuestra ciudad es una ciudad turística, como bien decíamos, y en el que es muy importante los trabajos que se realizan desde la delegación de Parques y Jardines. Yo quiero agradecer a todo el personal adscrito a la delegación pues cómo ven como suyo ese trabajo, cómo le ponen el cariño que le ponen y la profesionalidad para que Marbella, San Pedro, Andalucía y La Chapa pues muestren su mejor imagen, y cómo pues lógicamente nuestra idea era que todo este plan de actuación de Navidad 2012 pues se encajara dentro de ese plan que se tiene desde el equipo de gobierno pues de embellecimiento, pues con todas las actividades que se están realizando desde la delegación principal de fiestas, de obras y demás. ¿Qué es lo que se pretende? Pues que lógicamente para la mañana, el día del alumbrado oficial de todo y cada uno de los lugares de nuestra ciudad, pues que todas las zonas verdes que sean susceptibles de plantación estén preparadas y podamos disfrutar pues de una Navidad acorde a la que todos nos merecemos, y una situación por la que estamos, en la que si también nuestra ciudad, nuestro entorno es agradable y hay una invitación a salir a la calle y a disfrutar de la misma, pues bienvenido sea. Yo también quiero recordar pues lo que hacemos todos los años, por desgracia hay que seguir haciéndolo, pero entiendo que es nuestra obligación, y sobre todo pues llamar a la concienciación ciudadana, al civismo de todo y cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad, pues para que se retengan, se cuestionen mucho a la hora de quitar, sustraer un pascuero de la vía pública. Tenemos que pensar que los pascueros los pagamos entre todos, y en el momento que un pascuero se tiene que reponer, pues lógicamente al final volvemos a pagar por lo mismo dos veces. Dinero que podríamos destinar a plantar otra zona o a hacer otro uso del mismo, con lo cual yo creo que es muy importante que nos concienciemos, igual que está la concienciación del mobiliario urbano, pues tiene que estar la concienciación del mantenimiento y conservación de todas nuestras zonas verdes, y para ello pues pido pues que ese compromiso y esa voluntad de la ciudadanía
se haga manifiesta y que lógicamente no ocurra pues actos que ocurrieron años atrás, en el que sí que es verdad que con estos llamamientos hemos ido mejorando año a año, pero lógicamente me considero que es importante pues que todos veamos que los pascueros, el mobiliario, el arbolado, todo es de todos y debemos de cuidarlo porque nos cuesta mucho dinero a todos, no solo al ayuntamiento. ¿Cuántos operarios hay trabajando? Pues ahora mismo tenemos prácticamente a la totalidad de la plantilla de parques y jardines trabajando principalmente en la plantación. Empezamos la semana pasada con lo que fue la preparación del terreno y en este caso pues desde el lunes comenzamos lo que era la plantación de en torno a esos 15.000, 20.000 pascueros para que coincidieran con el día de mañana, que es el de la iluminación, con lo cual prácticamente toda la plantilla de la delegación de parques y jardines está ahora mismo destinada a esta actuación tan importante, lógicamente con la llegada de la Navidad. ¿Qué costo supone para el ayuntamiento? Estamos rondando los 30.000 euros aproximadamente de la inversión en la adquisición, 30-40.000 euros de la adquisición en pascueros. Pero lógicamente es una cuantía que puede considerarse importante, pero no podemos olvidar que una ciudad como Marbella, la jardinería y la imagen que se da es uno de los pilares principales de una ciudad turística y de esa relevancia como la que tiene, con lo cual no podemos frivolizar a la hora del gasto que se pueda realizar o no en un área tan importante como los parques y jardines, puesto que tenemos que ver la repercusión y esa normalización en esta ciudad se tiene que plasmar en todo y cada una de las áreas, y principalmente las áreas que son las que muestran la imagen de esta ciudad son parques, jardines y limpieza, con lo cual entendemos, y la alcaldesa lo entiende así, de que tenemos que hacer una apuesta muy, lógicamente, muy concienzuda y muy ajustada a la realidad presupuestaria, pero en el que no podemos olvidar que nosotros somos un referente, siempre ha sido y cada día tenemos mayores reconocimientos del mantenimiento de nuestras zonas verdes, y eso para nosotros es un baluarte y tenemos que seguir manteniendo ese nivel óptimo y siempre mejora constante en nuestra zona verde. La gastronomía hecha con alma, así es el bar-restaurante Umami. No dudes en visitarnos para probar nuestros platos elaborados con alma, vida y energía, emergiendo en la cocina nacional e internacional, completadas por una buena selección de vinos. Ven a disfrutar de nuestro templo gastronómico en la avenida Mediterráneo, edificio San Pedro del Mar, bloque 4, local 7, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780114 y 637-558927. Y si desea disfrutar de la comida japonesa, ya tenemos abierto el sushi bar. I'm not surprised, but I